Hey, he vuelto. Continuamos con Zelda Ocarina of Time para 3DS. Bien, ya por fin hicimos el maldito templo del agua. Y no fue para tanto, o sea, era un coñazo, sí, pero todo el mundo diciendo: el templo del agua es la polla de difícil, un asco, tal. Es una escuela 64 por estar cambiando de botas todo el rato, pero no se compara a la torre de piedra del Majora's Mask. Me cago en la puta. En fin, ahora tenemos que ir al templo de la sombra y para ello. Vale, en primer lugar necesitamos la lupa de la verdad, que es un objeto que para conseguirlo tenemos que ir 7 años atrás y sé que me he interrumpido, cabrón. ¿Por qué me interrumpes la entrada? Ay, dilema de hace mucho que no grabo. ¿Qué voz tenías tú? Has limpiado el templo de monstruos y has despertado a la sabia. Pero no hay otros sabios que necesitan tu ayuda. Para despertar a los demás sabios, debes hacerte aún más poderoso. Debes viajar a través de las montañas, a través del agua. ¡Ya lo he hecho! Incluso a través del tiempo. ¡Ya lo he hecho! ¡Llegas tarde! No, no, no me recuerdes el agua. Puto. Si deseas volver a tu tiempo original, devuelve la espada maestra al Pedestal del tiempo. Si lo haces, retrocederás 7 años al tiempo. Guay. Si deseas enfrentarte de nuevo a los monstruos que ya has derrotado, dirígete a la cama. Oh. Vale. Dirígete a la cama en la casa de tu niñez. Oh, esto es. Esto es lo de. El modo este para volver. ¡Ah! No sé hablar. ¿Para volver a derrotar a los jefes? No sé. El reino de los sueños serás capaz de enfrentarte a ellos otra vez. Vale, sí. Llegará un momento en el que tendrás que volver aquí a toda prisa. Te voy a enseñar lo que deberás hacer entonces. Una melodía que te devolverá. ¡Da! No sé vocalizar, que te devolverá al templo del tiempo, el Preludio de la luz. Guay. Os recuerdo que no sé qué coño pasa con el programa de la capturadora para grabar. Que yo no oigo el sonido cuando lo grabo. No lo oigo. Vosotros sí, y luego cuando esté el vídeo hecho lo podéis oír sin problema, pero aquí yo no puedo oírlo. En fin. A, X. Joder, A, I, A, I, X, A. Es que es bastante frustrante ahora mismo porque no puedo oírlo, aunque así me da un poco igual porque puedo hablar. Y no hay tanto problema de copyright, porque sí, me sigue dando problemas, pero. A ver si ahora que soy partner ya no me da tantos problemas el puto copyright, ya que soy importante. Puedo huir de las. De la manía de las compañías de juegos. En fin, has aprendido el preludio de la luz. Mientras tengas la ocarina del tiempo y la espada maestra, serás capaz de controlar el tiempo. Timmy, volveremos a vernos. Adiós. Vale, no entiendo por qué. Una duda que siempre he tenido. A ver, la espada maestra. Coño. Ah, vale, delante. No voy a hablar. Disfrutemos el momento. Bueno, sí, que luego viene el copyright. No, no me la quiero jugar. Vale, no entiendo por qué la espada maestra solo tiene el poder de hacer que viajes en el tiempo. ¿Quién me ha cambiado la ropa en este rato? Me siento impuro. Mamá. Ay, ah, no, que está muerta. Vale. El caso, ¿por qué la espada maestra solo te vuelve atrás en el tiempo? O sea, te vuelve atrás en el tiempo en este juego. Porque tiene la espada maestra en más juegos. Vale que la ocarina solo la tengas aquí. Pero en el Majora's Mask. O sea, en el Majora's Mask, la ocarina del tiempo te hace retroceder en el tiempo. Y no tiene la espada maestra. Vale que solo son 3 días, pero. Es un funcionamiento muy extraño, yo qué sé. Es dudas que tengo. ¡Ay! ¡Qué bonito es todo hace 7 años! Ah. ¡Ay! En fin. Tenemos que ir a Kakariko. Corre. Vamos para allá. Venga, vamos. ¡Vamos! Y ahora no puedo montarme en Epona porque soy pequeñico. O a no ser. No, no puedo, ¿verdad? Creo que solo es de mayor, pero por probar. No, porque no tengo ningún recuerdo de montar en Epona de niño, así que. No, no funcionará, ¿verdad? No. Pasa de mí, estúpido caballo. Vale. Venga, si tampoco está tan lejos, joder. Si está ahí al lado. Está un cigarro, joder. Venga, ya llegamos. Vamos, vamos. Y ya está. Además, Epona habría que dejarla aquí, así que tampoco habrá sido un trayecto demasiado increíble. Vale, y ahora tenemos que ir al pozo. Aprendimos la canción de la tormenta, ¿verdad?
Me suena que sí. Sí. Mejor canción de Zelda de la historia. ¡Ay, sí! ¡Ya llego! Me encantan estos tíos corriendo. Es que es como. No hace falta decir nada. Es que me encantan esos pasos. Ay, en fin. Tenemos que ir al pozo. ¿Está vacío? No. Vale, está con agua. Para vaciar el pozo. Busquemos a alguien que sepa algo sobre los demás sabios. ¡No! ¡No voy a hacer eso! Voy a quedarme a vivir aquí toda mi vida siendo un niño. No quiero crecer. Que luego Ganondorf hace que Hyrule sea triste y deprimente. Espera un momento. ¿Tenemos que ir al molino o puedo quitar el agua del pozo desde aquí? Vamos a probarlo. A ver. Vale. No. Tengo que ir al lugar interrogación. Y sí, se llama así. Coño. Vale. Se supone que es el molino, pero yo siempre lo llamaré lugar interrogación. Por esto. Vale. Joder, sí, la lógica es hacerlo aquí para que el molino gire más rápido y se lleve el agua. ¡Ay, Dios mío, sí! ¿Por qué lo hice fuera? No tendría sentido. Porque se habría desbordado el agua. En fin, me jode mucho hablar durante la canción de las tormentas, pero como yo no puedo oírla, pues no me sale mal. Así que os jodáis. Pero de buen rollo, ¿vale? Ahora, el molino va más rápido y el pozo se convierte en Murcia. Adiós al agua. Vale. Ahora podemos bajar. Te caigo mal, ¿verdad? Vueltas y vueltas y vueltas. ¿Eh? ¡Demasiado rápido! Ay. ¡Ajá! Eso es un salto crossfitero. Vale, sí, vamos para allá. A ver, ¿puedo? ¡Sí! ¡Uy, va! ¡Ajá! No. No quiero matarme. Llamadme lo que queráis, pero no quiero matarme. A ver, ¿puedo bajar? ¡Ajá! Sí. Me quedan tres malditos corazones. No me juzguéis. Vale. Y ahora, por aquí. Vamos, niña valiente. Fondo del pozo. Cuidado, se parece una niña tétrica. Se llevará tu alma. Vale, recuerdo que aquí aparecían los remuertos, estos que te abrazaban y chillaban y tal, pero como no puedo oírlos, pues no me daré cuenta hasta que me atrapen. ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Ah! Espera. ¡Ah! Vale. ¡Ay, joder! No puedo. A ver. Date la vuelta. Date la vuelta. Cállate, Navi. Date la vuelta. Toma. Y toma. Vale. Puedo oír los murmullos de los espíritus de esta sala. Busca el ojo de la verdad. Eso es lo que dicen. Sí. Y ¡oja! Me encanta. Es como, venga, anden 9 3/4. Para allá. Oh, va a haber aquí bastantes puertas de ese tipo. Oh, palos, palos. Y aquí no debería haber agua. ¿Tengo que quitar más agua? Creo que sí. A ver. Vamos a quitar esta mierda. Y ¡ja! Bendita memoria selectiva. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿El mapa? ¡Ay, coño! Los bombuchos. Son bombuchos. En la pantalla de objeto puedes asignarlo a los botones de siempre. Sácalos y suéltalos con los botones de siempre. Este nuevo tipo de bomba es capaz de escalar paredes. Apunta con cuidado. Me suena que cuando se acababan ya no había más, ¿verdad? Pues no voy a desperdiciarlo. Ay, no estoy seguro. Es que, hostias. Lo que dije, el Ocarina entero, lo que es entero, solo me lo paso una vez. Hace un cojón de años. Y ya está, es que puto inglés, en serio. Aprendí bastante inglés con el Ocarina, pero no me enteraba de la historia. Yo me inventé la historia del Ocarina of Time. Y ni siquiera me acuerdo de cómo era. No puedo usar las botas de hierro, no puedo usar la túnica Zora. Esto es una mierda. Ay.
Mola más ser adulto. Y no solo por lo obvio, sino por los objetos que puedo conseguir. A ver. Estoy un poco perdido. ¿Tengo que cargarme a ese bicho? ¡Tú! ¡Bicho! 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 No voy a ir detrás de él, que se arrastra ante mí. Tengo todo el tiempo del mundo. Me da igual, estoy de vacaciones, es verano. No me entra por detrás, ¿no? No. Oh, espera, ¿no será por arriba? No. No sé. No sé. Voy a cargarme primero al bicho ese y ahora ya. ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Puto, puto! ¡No me ignores! Por pasar de mí, cabrón. Oh, corazoncico, guay. Vale, ¿por aquí? ¿Entonces? No. ¿O sí? No. No, cojones. Bombas. No, es que. ¿Cómo coño era esto? Es que el agua tiene que bajar, pero. ¡Oh! Ay, coño, sí, por aquí he venido. Vale, espera, no, había más puertas. ¿Había más puertas? ¡Oh, Dios! ¿Cómo? A ver. Es que habrá más puertas escondidas, pero ¿dónde coño estarán? Ah, yo voy acariciando la pared de forma sensual y lo que haya, haya. ¡Ay! ¿Era esto? ¿Era esto? Este muro dice, peligro abajo. Eso es lo que dice. Ajá. O sea que. ¡Ahí va! Sí. Vale. Vale. ¿Corazones? Sí. ¿Y palos? Sí. Vale. Tengo que recuperarme. Mucho. Oh, magia. Magia borras. Vale, me queda un corazón. Y. Pues ya estoy a tope de power. Vale, esto es como la caverna de hielo. Tengo que pillar todas las rupias plateadas. De ahí, vale. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? O sea, yo sé que hay que avanzar por aquí, pero. Hay que inspeccionar la sala. ¿Qué pintan aquí las flores bomba? ¿En serio? ¿En serio? Tiene que estar al otro lado de la. No he abierto al revés, ¿verdad? Sería lo que me faltaba. Vale, aquí no hay nada. Pero. ¿Dónde estaba aquí? ¿Dónde tendría que estar aquí el mapa? Que le follen. Me voy a por las gemas. A ver. A ver. Cuidado. Cuidado. Muy bien. Muy bien. ¡Ja! Vale. ¡Ay, coño! ¡Oh, Dios mío! Incluso sin oírlo me ha asustado. ¿Por qué soy tan cobarde? Ay, joder, es que lo he visto el remolque al lado y. ¡Ah! Es que me da una puta grima esos bichos. ¿Pero una grima? Asquerosa. Vale. Y. No hay. Ah, vale, aquí. Chan, chan. Vale, y tengo que luchar ya. No. ¡Ah! ¿Puedo irlo, amor? Sí, ¿qué me dice? Busca el ojo. ¡Ah! Es trending topic aquí, busca el ojo de la verdad, por Dios. Espera, no se refieren al culo. ¡Ajá! Vale. Vale, guay, a ver. ¡Tú! ¡Tú! ¡Toma! Vale. ¿Dónde estoy? Espera, ¿esto es por donde? ¡Ay! ¡Shuf! Ven bonito. Ven bonito. Ah, estoy enfocando al cuadro este. Peligro arriba, eso es lo que dice. Peligro. ¿Eh? ¿Tengo que ir hacia arriba? ¿Cómo? Oh. ¡Ay, coño! ¡Ah, mierda! Vale, esto no me lo esperaba. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! No me esperaba que cayese ahí. Vamos, corre, coño. Matojo. Ah. No podía correr porque hay un matojo delante de mí. ¡Qué débil soy! Ah. Coño. A ver. Vale. Venga, vamos. Vamos, pequeño Timmy. Ahora. Joder, solo una. ¡Ay! ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡Muere, muere, muere, muere! Bueno, remuere. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Pero, hijo de puta! Ya está. Vámonos, vámonos. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre!
He vuelto aquí. Ah, oh, Dios mío, ¿por qué he vuelto aquí? ¿Por qué he vuelto? Se supone que esto iba a ser fácil. Conmigo nunca lo es. Ay, vale. Pues nada. A ver, venga, es por aquí. Por aquí. Por acá. ¿No? Espera. Vale, era aquí. No, espera, si es que aquí es por donde vine, cojones. Entonces... ¿en serio tengo que...? Ay, pero... Solo está este camino. ¡Ay, coño! Me estoy perdiendo. Soy muy estúpido. ¿Por qué me pierdo con esas tonterías? A ver, el agua tiene que bajar. Eso es obvio. Eso es obvio. El agua tiene que bajar. ¿Cómo? No lo sé. Vale. No. No, 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 no. No, no, no. ¡Oh! ¡Coño! Aquí era. Esta estatua debe ser el origen del agua que inunda la planta. Bien. Canción de Zelda. Probemos, es la que siempre funciona con estas cosas. Ay, vale. ¿Sí? ¡Sí! ¡Guay! ¿Hay algo ahí abajo? No, vale, se queda ahí el agua. Vale, perfecto. Perfecto. ¡Ah, coño! ¡No, no, 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 no! Me está dudando, digo, ¿es el de arriba o el de abajo? Ojo, espera. ¿Es por aquí? No, mierda puta. Aquí es donde ya he estado. Aquí es donde ya he estado. Te veo. No, 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 te estoy viendo, cabrón. Vale. ¿What? ¡Ay! ¿Por qué no ha saltado? Porque no es culpa mía si no salta. Vale. Ay, que espera, que me coloque. Ay. Vale. Ay, qué gustazo jugar tumbado a la 3DS. No como emuladores, que debo estar sentado. Ay, vale. Entonces. Ay, no, coño, que era la puerta. Sí. Yo sabía que era esto. Entonces, ahora. Si esto ya me lo tengo que aprender de memoria, joder. Entonces ahora tengo que ir por las zonas. Aquí. Oh. Oh, guay. Has conseguido bombas. Ya te sabe la historia. Vale. Por aquí abajo, a ver qué hay. Con lo fácil que sería para Ganondorf matarme aquí, derrumbando este sitio. Y se complica la vida. ¡Ay, coño! Toma. Ojo. Puta. Vale, vámonos. Y para allá. Ya está aquí el... Oh, vale, el enemigo este... Oh. Vale. Aquí hay un enemigo... Me acuerdo, hijo de puta. Para derrotarlo... Ay, tienes que dejar que te pille. ¡Oh, abusan de mí! ¡Abusan de mí! Y, coño, ¿cómo me suelto? Ah, vale. Vale. Y ya viene hacia ti. ¿Qué me dices, Navi? ¡Mano muerta! Súper original. Cuidado con sus infinitas manos. Apúntala... Infinitas no son. Apunta la cabeza. Ay, yo he contado cinco. No me jodas. Más las dos propias. ¡Ay, coño! ¡Puto! Ven aquí. ¡Ay, coño! ¡Oh! Vale, eso me lo merecía. Por idiota. No, quita, quita. Coño. Bueno, me solté. Joder. Pero... ¡Oh! A ver. Coño. A ver, aparece, aparece. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que me violan! Vale. A ver. ¿Dónde apareces? Ahí está, vale. ¡Quítame la mierda esto de la cabeza! ¡Violador! ¡No significa no! ¡Mi pureza! Que ya bastante se llevó de mí el... el pulpo Entai del Templo del Agua, joder. Ay, pero bueno. ¡Quita, quita! Vale. Ah, vamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí!
Vale. Y aquí ya vamos a tener lo que tanto ansío. Es la lupa de la verdad. Asínala a los botones de toda la vida y ponte a buscar los misterios que hay ocultos por doquier. No dudes en usarla fuera del pozo y recuerda que consume magia. Usa esos botones de nuevo para dejar de utilizarla. ¿Qué es eso? Parece una lente. ¿Servirá para ver mejor? Este sitio da miedo. Me da entre escalofríos. ¡Salgamos de aquí! Vale, ya nos podemos ir. La duda es, ¿puedo ir directamente al Templo del Tiempo con la canción de Sheik? Ah. A ver. A-I-A-I-X-A. Vale. Creo que tengo que salir del pozo. Ah, oh, puedo ir. Oh, sí. Magic Beach. Perfecto. Llevamos 20 minutitos. Pues, mira, a ver si en menos de media hora tenemos todo lo que quiero hacer. Ahora vamos a hacernos mayores. ¿Y cómo se hace una persona mayor? Cuando ve a sus padres en pleno. ¡No voy a! ¡No! No voy a terminar esa frase. Venga. Ahora soy el rey de Excalibur. ¡Joder! ¡Soy el rey de Inglaterra con Excalibur! ¡Hostia puta, soy idiota! ¡Oh, Dios mío, soy idiota! Quería decir. Tengo Excalibur, soy el rey de Inglaterra. Rey Excalibur no existe, joder. Ay, dejadme, soy idiota. Vale. Ahora, ¿quién me cambió de ropa mientras viajaba en el tiempo? Solo sé que me siento a gusto. Vale, ahora tenemos que volver a aquí, Serenata del Agua. Tenemos que volver al lugar donde estaba el Templo del Agua. Porque si recordáis lo que pasó al final del capítulo, no me refiero al contenedor de corazón que perdí. Eso no existió, está en vuestras mentes. Lo que yo metí en ellas, y por eso sé que existió. Pero no existió. Vale, lo que pasó después, que busqué las flechas de fuego y estaba yo todo el rato, pero si disparo, si estoy disparando al sol, ¿por qué no sale? Porque lo que hay que hacer es al sol cuando amanece. Y cuando amanece, ¿qué apetece? Pues, coño, canción del sol. IRAIRA. Tocamos la canción del sol para que amanezca. Y cuando está amaneciendo, pues disparamos la flecha. Y espera, eso es la luna. ¡Ay, cojones! Vale, primero tiene que anochecer. ¡Oh, Dios mío! No ha pasado nada. No, no, ¿habéis visto algo? No ha pasado absolutamente nada. Por Dios, qué tontería. Ya era de día, era obvio. Lo que tenía que hacer era anochecer. La luna no te hace nada. Vale. Ahora sí. Ya decía yo que era un sol muy raro. Vale, y ahora ya tenemos las flechas de fuego. El tiempo que perdí con la tontería está en el capítulo anterior, pero. Y así se cierra el círculo. Mira, está ahí el dibujo este de la flecha y el sol y tal. No pueden aparecer aquí, ¿no? Tiene que ser ahí. Ay. Vamos para allá. A por allá. Tienes la flecha de fuego. Tus proyectiles prenderán fuego a sus objetivos tras impactar. Una vez que tengas seleccionado el arco, vuelve a seleccionarlo para abrir el menú de flechas y elige la que quieras asignarle. De acuerdo. Y ahora vamos a volver al Templo del Tiempo. A ver. A-I-A-I-X-A. Yo creo que este juego es de los más complicados de Zelda, o por lo menos tengo la. El recuerdo de que es. No sé, igual porque el Wind Waker y el Twilight Princess me los sé de memoria y me parecen los más fáciles de todos, pero. Fáciles entre comillas, porque eso, porque sé lo que hay que hacer. Por aquí sí. Debería quitarme ya la túnica azul, pero es que me gusta mucho el azul. Y. Me gusta, así que me la dejo. Vale, ahora tenemos que ir a Kakariko. Otra vez. Pues imaginad a alguien que no haya jugado en su vida este juego, pues. Sin saber lo que hay que hacer, hostia puta. Venga, vamos para allá. Adiós, remuertos asquerosos. Venga, 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 vámonos. Y ya estamos, en la llanura de Hyrule. Soy un vago.
Así que, como tal, A, X, Y. Solo son creo que 500 metros, pero pudiendo hacerlos a caballo, queda más rápido. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué haces en Kakariko? ¿Querías tu minuto de gloria? ¿Querías pasarte el templo de las sombras tú en vez de en mi lugar? Ay, vale, vamos. Ya está, ya puedes irte, Epona. El resto lo hago yo. ¿Qué? ¡Coño! Ahí. Siempre me hace lo mismo cuando llego a estas malditas escaleras. Que no son escaleras, son, es una rampa con escalones pintados, porque están pintados por encima. Y ya estamos en Kakariko. ¿Algo habrá cambiado? Nah. Oh, ¿alguien está haciendo una barbacoa? Oh, no. Caca. Esto es malo. Esto es malo. ¡Sí! ¡Sabía que fuiste tú! Es un cabrón. Es el malo final del juego. Que no se engañen. Sí que es el malo. Ay, en fin. ¡Atrás, Timmy! ¡Quiero quemar este lugar! ¡Quemarlo a todos y a todos! ¿Ves esto? Lo he hecho con la mente. Odio ese maldito pozo. Me resulta muy gracioso ver esto sin sonido. No pasa nada, Sake. Yo me cargo al bicho este. Es una sombra. Está en 2D. No puede matarme. Venga. ¿Cómo se vería esto en 3D? A ver. No cambia. Pues Link ha muerto. Aquí acaba el juego. Y se abre la línea temporal. Ay. Oh, hola, ¿estás despierto? Espera que te vista. Ya, levántate. Parece que vuelves en ti. Si notas algún dolor, ha sido la sombra. Yo no he hecho nada. Pero creo que no podrás sentarte en 2 días. Timmy, ha sucedido algo horrible. El espíritu maligno de la sombra anda suelto. Impa, la jefa de Kakariko, encerró al espíritu en el fondo del pozo. Yo le dije que lo encerrase en una habitación, pero no me escucha. Pero el espíritu maligno se ha vuelto tan fuerte que ha roto el sello y ha escapado al exterior. ¿Qué sello si no hay nada? Tenéis una parte de mierda. Creo que Impa ha ido al templo de las sombras para llenarlo, para sellarlo de nuevo. Pero sola y sin ayuda corre peligro. Timmy, Impa es uno de los 6 sabios. Spoiler, destruye el espíritu maligno de la sombra y sálvala. Puedes acceder al templo de las sombras desde detrás del cementerio que hay en este mismo pueblo. Me temo que yo no puedo hacer más que enseñarte la melodía que te conducirá al templo de las sombras. Esta melodía te llevará a la oscuridad infinita, capaz incluso de absorber el tiempo. Escucha esto, el nocturno de la sombra. Aunque no puedas oírlo por el problema de la grabación, pero yo te la voy diciendo. Y de paso hablas para que así el copyright no te meta problemas con el vídeo. Cosa que hace siempre. Aunque ahora eres guay porque tienes partner, a lo mejor te salvas. Vale, no puedo hacer dos cosas a la vez, coño. A ver, en 3D. Es que 3D solo se desplaza un poquito, pero no cambia. En fin. Qué guapo soy. Es que mirad, qué guapo soy, por Dios. Es que. Ah, es que. Ah, me encanto. Es que me encanto, soy bello. ¿Has aprendido el nocturno de la sombra? Yo me quedo aquí vigilando. Cuento contigo, Timmy. Va, entonces te quedarás en el pozo a vigilar y no te moverás de aquí. Me gusta esa idea. ¿Pero qué? Me ha estafado. Me ha estafado. En fin, vamos al templo de la sombra. A ver. Vale. Quiero oír la maldita música y no podré hacerlo hasta que acabe de jugar. Mira, va a ocupar media horita. Además, ¿quieres al cementerio? Sí, porque suena muy divertido. ¿Cementerio? ¿Qué podría pasar? Vale, pues ya estamos aquí. Y vamos para allá. Ay, de esto me acuerdo muchísimo. Hay que llenar esto de fuego. Yo pensé en su día que era con las flechas de fuego.
Y es imposible, o sea, yo lo intentaba y se llenaba, no iban en línea, iba una, luego otra, era imposible. Para hacer esto, necesitáis el fuego de Din. ¡Ahí va! ¡Llamas a mí! Y ya está. Ah, si os habéis fijado, está, ahí está, el símbolo Seika en la puerta. El símbolo Seika es el que tenía Seik, de la tribu Seika, que básicamente es un ojo. Y la lágrima es de cuando la familia de Hyde los traicionó y eso lo simboliza. En fin, Templo de las Sombras.